Buenas. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué? ¿Quién se está? Mira. Esta noche en Traicionada. Mi novela turca favorita, qué chévere. Yo soy Junior Silva. Muy buenas noches, mis queridos participantes. Muy buenas noches. Ay, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Peláez, ese gorrito te queda como el mono de Aladín. Tremenda nochecita la que tenemos preparada para todos y cada uno de ustedes y para ustedes también en sus casas, dedicada a la gastronomía y cultura de Turquía, señores. Ay, 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 de verdad, esto se va a poner muy bueno. Participante Pavón, muy buenas noches. Después de la noche de ayer, de haber conseguido superar a todos mis queridos compañeros en ganar el reto del anticucho con mi salsa de ají de rocoto, por favor, estoy dispuesto a todo. Mis anticuchos fueron lo máximo. Yo no soy como los demás. Participante Santi, hablando de reyes en esta cocina, participante Santi, usted hoy día ha venido con una maravillosa corona. Quiere convertirse en el rey de esta cocina. No convertirme, señor, ya lo soy. Ah, perdón. Hay 10 millones de peruanos que están viéndome, que son de 60, 70 y 80. Yo voy para los 80 y represento a esa generación. A esa generación. De su mamá, de su abuelita. Lo de la hora del ochecito. Con mucho orgullo digo, soy el rey de toda esa gente. Si no gano, igual ganamos, porque somos una generación de gente con mucho corazón y mucha inteligencia. Participante Neira. Señor, buenas noches. ¿Qué se siente estar rodeado entre reyes? El rey Pavón de la noche de ayer, el rey Santi de la tercera. Estoy feliz, señor. La verdad quisiera darles un comunicado. Sí. La noche de hoy con Carlos Junior Silva vamos a lanzar un nuevo grupo de cumbia. Ah, tremendo. ¿Cómo se va a llamar? Grupo 7, ¿no? O 2. 7 Yay. Todos quieren cantar. 7 Yay, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya se agarraron casi todos los números impares. Exacto. Ahora hay que empezar a jugar con los pares. Totalmente. Grupo 2. ¿Qué tal? Porque uno Junior, yo 2. Ya, pero ¿y el comunicado? Participante Carlos Junior Silva. Carlos. Como verá, le hemos puesto un amuleto, señor. Le hemos puesto un amuleto en su estación por si acaso. Los ojos turcos traen buena suerte. Así que yo espero que este ojo turco me trae. A todos lo tienen. Quiero aclarar algo también. Aclárese. Quiero aclarar algo. Aclare. El día de ayer, con los anticuchos, no es que mi invitada se haya equivocado y haya puesto leche condensada en vez de crema de ajo. Leche condensada. Leche condensada. Uy, uy, uy. Es porque como era temática dulce, nosotros pensábamos que todo tenía que ser dulce. Y por eso lo hicimos dulce. ¿Cómo que la temática dulce, anticucho, choncholí? ¿De dónde saca que eso es dulce? En las cachangas, como el anterior fue la cachanga, pensé que todo tenía que seguir siendo dulce. Ese es el capítulo anterior. Ya pasó y ya, uy, solito se hunde. Participante Mesones. ¿Cómo se encuentra usted, participante? ¡Qué maravilla, qué maravilla! No, le sale mejor que a mí. Da. Participante Mesones, ¿cómo se encuentra usted esta noche? Feliz, feliz de estar acá, saludar a los jurados, saludar a mis compañeros, a la gente que está viendo desde sus casas. Hoy día nos vamos a Turquía, un país al que yo adoro. ¿Has ido? No, pero viste la novela. Ah, ha visto varias novelas. Hoy, por Latina. Traicionada. Participante Sala. ¡Hola, amigo Peláez! Muy buenas noches, participante buenas Sala. ¿Cómo noches. Se encuentra usted el día de hoy? Con un poco de agruras después de tanto jipanca, ¿no? De los anticuchos. Ahí entendemos que la labor de nuestros jurados realmente es una labor sacrificada. Tener que probar la comida que hacen ustedes. O sea, ya es difícil, ya ¿cómo? Es difícil tener que probar seis veces lo mismo, hecho por ustedes, no, eso está mal. Oye, ¿qué más? Espérate, ¿por qué te gusta?
Pero ¿por qué te gusta? ¿Qué pasa? Es el animal, tiene que ponerse neutral. Tampoco nos meten a esta chiquita, no sea así tampoco. Se acabaron las bromas, señores. No. Se acabaron las bromas. Ahora sí, se acabaron las bromas. Estas son las bromas, se acabaron las bromas. Es momento de hacer un recuento de la tabla de posiciones, señores. No. Empecemos por el primer lugar. Empatados. Jesús Neira y Mauricio Mesones en el primer lugar. Deja de copiarme, ¿ah? Cuidado. Deja de copiarme. Cuidado. Me copias todo. Copias el peinado, me copias la barbita, me copias el físico. Tranquilo. El segundo lugar solamente tiene un punto de diferencia. Un puntito. Uno. Estoy ahí. 16 puntos. Acechando. Y también es un empate, señores. No. Entre Jimmy Santi y Natalia Salas. Y el tercer lugar, señores, lo tiene, luego de una remontada histórica, el participante Pavón con 14 puntos, señores. Y finalmente, ya un poquito más lejos, pero con muchas posibilidades. No es necesario que tengan que recalcar que estoy último. Tampoco es así, ¿eh? Tampoco es así. El señor, quiero un fuerte aplauso para este señor resiliente. El único, el inigualable, ¡Carlos Junior Silva! ¡Sí se puede! Vamos, Junior, vamos, vamos, que sí se puede. Yo creo que puede estar en el primer puesto si lo vemos de abajo para arriba. Tú eres mi favorito. Al igual que la noche de ayer, va a haber tanto penalidad para el peor plato de la noche como un beneficio realmente nunca antes visto en esta competencia. La persona que logre preparar el mejor primer plato esta noche va a tener 3 puntos adicionales, señores. Necesito ese beneficio. Ojalá que los 3 puntos sean para mí. 3 puntos más en la tabla. Pucha, me los quiero ganar. Y además de eso, hay una novedad. Hay una novedad esta noche, una novedad muy importante. Y que esto sí, señores. No, aquí sí hemos hecho un esfuerzo. Hoy, por única vez en la historia de la cocina del gran chef famosos, en la historia de los repechajes, habrá un voto secreto. No me parece justo. Nosotros necesitamos saber cuántos puntos tenemos. Ah, pero igual nunca nos dice qué pone qué puntaje. Ya, pues ya no importa. Es decir, ustedes no podrán ver el voto de ese jurado hasta el último día de competencia. No podrán ver el voto. Efectivamente. Dicho esto, momento de hablar del primer plato de esta noche. Querido jurado, por favor, adelante. Está demostrado que mantener la distancia nos acerca a lo que queremos. Por eso, la Universidad Autónoma del Perú te brinda la oportunidad de seguir estudios con carreras 100% virtuales para que estés mucho más cerca de lo que te apasiona. Podrás estudiar desde cualquier parte del país una carrera profesional haciendo uso de una plataforma digital amigable y docentes que a la distancia te acercarán al éxito. Estudia en la Autónoma, donde tienen pasión por tu futuro. Creces tú, crece tu autonomía. Universidad Autónoma del Perú. Inscríbete hoy. El primer plato de la noche es dolmas de hojas de parra con yajik. Pero estas dolmas de hoja de parra se deben ver así. Sí, la verdad es que no es tan difícil. En realidad, probablemente hayan comido algo parecido en algún restaurante griego, albanés, sirio. La verdad es que es un plato otomano y esto lo llevaron los turcos, el Imperio Otomano, a donde llegaron. Entonces se come desde el Cáucaso ruso hasta Grecia, Albania, los Balcanes, buenazo. Pero si yo no estaba allí nunca. Pero lo van a poder hacer. Espero. El yajik se conoce como tzatziki también para los griegos, ¿no? ¿Cómo? Tzatziki. Ah, mucho más fácil. Debe ser tzatziki. Ahí adivinaba, tzatziki, ahora pues. Ahí lo saqué. Ay, chicos, eso se ve bien raro. Yo tengo 4 gatos. Y bien, participantes, para que vean que nosotros estamos pensando constantemente en su crecimiento, sino también en la vida, les vamos a dar la receta, señores. ¡Yeah! ¡Vamos! Es más, ya se las dimos. Ustedes ya tienen la receta encima de sus estaciones.
Como verán, hemos colocado un ojo turco, este maravilloso amuleto, porque además de eso, además de que queremos lo mejor para ustedes, queremos que tengan la mejor energía mientras estén cocinando. ¿Algún tip adicional para la preparación de esta receta, querido jurado? Yo tengo uno que además creo que es muy bueno. Todas las dolmas, todas, incluidas las hojas de parra, despiertan con unas gotas de limón al final. ¡Uy, qué delicia! ¡Despiertan! Muy bien, lean bien su receta, como siempre dice nuestro jurado. Y ahora sí, información importante. Señores, solamente van a tener que hacer una docena de dolma de hoja de parra. Está rápido. Está gracioso, está rápido, está rápido. Y van a tener exactamente... una semana. 60 minutos, señores. 60 minutos. Eso es muy poco. 60 minutos. 60 minutos es muy poco. Ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Parece la Biblia! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ah! ¡Dolma de hoja de parra! ¡Ya chiquear! ¡Claro, pez! En alguna ocasión he probado comida turca en un restaurante que está cerca de mi casa. Pues hojas de parra. Yo conocía un grupo que se llamaba Hoja de Parra. Regio, lindo, ¿no? Pero esto nunca lo había comido. La máxima dificultad de la receta es la parte artesanal. Esa es una. Y lo segundo es cómo dispones las hojas de parra dentro de la olla. Normalmente las hacen al vapor. Con lo cual tienen, bueno, ya estos son expertos, ¿no? Los colocan en forma vertical, en unas vaporeras especiales, van en torres, pero acá las van a hacer hervidas. Entonces, realmente tienen que asegurarse que las hojas de parra están juntas, pero no apretadas, para que el agua pueda fluir, pero que no se puedan mover, porque el movimiento va a romper estas hojas, que son muy frágiles. Buenas, buenas. Soy Hankur. He venido a ver cómo cocinas mi hojita de parra. Pero es que me siento... ¿A qué hora va a estar la comida? Me siento traicionada. ¿Por qué? Porque se llama... traicionada. ¡No! Esta novela pronto llegará a todos sus hogares. Las mejores novelas turcas las encuentras aquí, en Latina. Todo el día le pasan cosas al volcán. ¿Quién es el volcán? El que va a explotar. Muy bien, señoras y señores, la organización es fundamental. Lo primero es lo primero. Soy todo un experto en el mise en place. Mi mesa es la más ordenada de todas. Una consulta, ¿por qué en las novelas turcas nunca coincide el audio con la voz? Yo he visto novelas turcas, yo he visto, y como digo, no coincide, pues es como que... ¿Qué haces ahí, Cheresade? No es posible que tú me tengas que sacar la vuelta en este momento. Participantes, quedan 50 minutos. 50 minutos, queridos participantes. ¡Vamos! Participante Pavón. ¡Qué buena pinta tiene! Miren lo que he traído para que usted pueda probar cómo están las hojas de parra para que con el sabor fresquito le salgan muy bien. Tiene una pintaza, ¿eh? Pruebe una. Con su permiso. Adelante, adelante, señor Pavón. ¡Oh, qué maravilla! Ahí está. No se la vaya a meter toda de un solo golpe porque quiero conversar con usted. ¡Qué ricas están estas dolmas! Para que le quede igualita, yo que usted dejaría la mitad ahí por si acaso. Buenas. Para comparar la suya con esa. Señor Peláez, muchísimas gracias. Buena suerte, señor Pavón. Y cuide sus dedos, que hoy día ya me... hoy día solamente tiene 8 de 10 dedos. Tengo que tener mucho cuidado con el rallador. Como siga así, me voy a quedar sin dedos. Por favor, pruebe una hoja de parra, díganos qué tal está. Esto es para que se familiarice con el sabor. No solamente para que le sirva como una especie de refrigerio. ¿Está dulce o no está dulce? Porque pruebe. Estoy traumado con eso, ya. Nosotros ahí en Turquía hacemos la cosa con la mano. ¿Ha sido Turquía? No, pero he visto la novela. Ah, verdad, verdad. Participante Santi, para que usted vea que nosotros los cuidamos y que yo quiero que su preparación realmente salga increíble, le he traído algo para que pueda comparar. Yo con la cocina turca, solamente lo que he visto cuando en la novela de Onur hacían la comida a los turcos, pero yo no sé, ni madre, no sé nada. Una cuchara. Participante Mesones, le he traído una hojita de parra. Pruebe, ¿qué tal está eso? No, la idea era que
La idea era que no la comieses toda para que pudieses comparar, Mauricio. Todas las veces que lo he visto degustar un plato, él con cuchara agarra así como con una pala, ¿no? Y ¡ae! ¡Ajá! ¿No? Que no te puede ni hablar y se demora 7 minutos en pasar. Tengo que probar, bueno, entonces. Sí, prueba para que te salga igualita y ya tú ve cómo gestionas tu hoja de parra. Sí, okay, señor. Si la quieres comer todita ahorita o si la quieres dejar ahí separada para compararla con la tuya, ¿no? Está bueno. Está buena, ¿eh? Prueba, prueba, está rica. ¿Qué tal está? Miren, miren esa cara. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué rica! Se sienten las especias. Los sabores están integrados. Me gusta que tiene una textura. No, mentira, nunca lo había conocido, pero está rico. ¡Participantes! ¡Quedan 40 minutos! ¡40 minutos! Muy buenas, damas y caballeros. ¿Qué tal? ¿Usted recién está trayendo la balanza o ya pesó todo lo que está acá? Ya está todo pesado. Ah, ya. Porque si no, no le va a salir, ¿ah? ¿No? No. El sabor tiene que ser exacto. 2 cucharadas, exacto, todo exacto. Pero lo has medido con cucharaditas. Sí, con cucharadas. Ah, perfecto. Está bien. Okay. Bueno, te veo bien, avanza. Ok. ¿Quién sabe? A lo mejor me llevo nuevamente el mejor puntaje. Te sugiero que pases las hojas más grandes, las más chiquitas te van a complicar un poco. Usa, sí, las más, usa como estas. Las como las más consistentes, ¿no? Sí. Okay. Las pasas unos segunditos. Piquetín. Y fácil, tengo un bol con agua fría al costado para cortar la cocción, ¿no? Estas pueden ser para tu base. Para la base de tu olla, porque también tienes que poner en el armado de tu olla, tienes que poner en la base. Y las chiquitas sí, y estas las usas para tu armado. Voy a intentar hacerlo con una hoja y luego voy a intentar hacerlo con dos, a ver cuáles de las dos están mejor enrolladas. Este es yogurt. Ya, esto no va acá, este va acá. Son 500 mililitros, no se pesa, se mide. Con una taza. Como el agua que tengo ahí. Así medida. Es, exactamente. Para esto usas eso. Pero acá te faltan las especias, Jimmy. Y las especias no se pesan, sino se ponen por cucharadas. Ya. Entonces, más bien si pesa acá 200 gramos de arroz. ¿Cansada de cocinar en tu casa y no saber qué estás haciendo? Mira el gran chef famosos, nosotros tampoco sabemos. ¿Has medido esto bien, minuciosamente? Sí. Ok, perfecto. ¿Y esto ya lo pasaste? Sí. Ok. ¿Ya pasaste por agua caliente esto? Si no, mira, esto de acá tiene que cocinarse un poco. Será amargo, ¿no? Sí, dale una pasadita más. O sea, la idea es que sea maleable. Si es maleable, debería funcionar, porque igual se va a terminar de cocer todo en la olla. Tú aguantas el calor, ¿no? Tú no te quemas fácilmente. O sea, sí he visto. O sea, si se te rompe, ya se te pasó. Sí he visto que tú manejas bien el calor en las manos. No solo en las manos, ya como. Que el Perú lo diga. Que el Perú lo diga. Esta, mira, esta está grande. Claro, esa sepáralas. Tienes que hacer 12, ¿no? Bueno, haz un poquito más. No, sí voy a hacer más porque le tengo miedo a la mano. Hazte unas 20. Bueno, yo creía que tenía que hacerlo con una sola hoja, pero estoy viendo que ponen de a dos, entonces ya no voy a perder el tiempo seleccionándolas. Las voy a blanquear todas. Así se llama. Tienes estas grandes. Estos son unos segunditos por acá nada más y te sugiero que tengas un bolsito con agua fría para que cortes la cocción. No como el choclo, este sí lo puedo cortar, ¿no? ¿Ya probaste esto? Sí, sí. ¿Se asemeja a esto? ¿Similar? Pero eso está crudo, eso no lo puedo probar. Cuando mete un poquito a hervir... Ah, ya. Listo. ¿Y ahí esa punta se va a quedar cruda? No, también la vas a mojar. Eso, perfecto, listo. Ya la sacas, estira bonito, de manera cuidadosa, meticulosa, prolija. No, yo no es que me demore, yo me tomo mi tiempo, hay que envolverlo bonito, hay que hacerlo así, chiquito y bien envuelto, porque si no, se va a desarmar. Es paciencia y meticulosidad. Ya está, ya tengo una. Entonces, este es tu modelo, todas las demás tienen que ser del mismo tamaño. Voy una, me faltan 45, así no se preocupe que la cuarta temporada ya voy a terminar. Participantes, quedan 30 minutos, 30 minutos. Vamos, ya pasó la mitad del tiempo. Oye, después de haber enrollado el segundo, el tercero, el cuarto, eso ya le vas cogiendo un poquito el truco a esto, ¿verdad? Aunque tenga 2 dedos menos, parece que eso de enrollar no se me da nada mal. Ya voy envolviendo algunos. De hecho, que me faltan envolver unos más por si acaso. Y a la olla, la salsa, chicha, la chicha, y de ahí a probar. La cocina. Acabo de poner mis hojitas de parra en la olla. Ahora voy a proceder a hacer la salsa que se llama... ¿Cómo se llama? Ay, se fue. Kasik. ¡Ah! No, Kasik no es un personaje de una novela turca. Yo también pensé, ¿no? Dije, va a venir Kasik, que es un chico guapo. No, es la salsa con la que vamos a acompañar nuestras ricas hojas de parra. La cocina de Natalia.
es para ti. ¡Caramba! Listo, ya está. Bueno, los dolmas ya están puestos. Ahora solamente falta hacer la salsa bisis. Ya con eso presento y listo, ya está. Cuando ya hierve, le bajas medio. Ajá. ¿No? Tendría que sonar, ¿no? Se hirvió a medio. Tengo miedo de abrir la olla, no sé si he puesto bien el plato. El plato además no era exactamente para la olla, entonces era un plato que era como más chico, entonces se iba, el plato se está yendo hacia en diagonal, entonces no quiero abrirla. ¡Me estreso! ¡Me estreso! Señor Santi, usted tiene que empezar esto. ¿Tiene otra olla? Esto está muy atrasado, simplemente. La verdad es que... ¿Tiene otra olla? No hay otra olla. El pobre Jimmy, lo que pasa es que le faltan algunos condimentos. ¡Au! Ya, cuidado. Es que este no es el cuchillo. Se cortó. ¡Ay, ay, ay! Me corté. Pero yo no soy payasito para andar tirándome al suelo. ¡Ay, me corté! ¡Ay, me estoy sangrando! ¡Ay, auxilio! No, yo no robo cámaras así. Yo soy serio. Participantes, quedan 10 minutos. 10 minutos, participantes. Vamos, señores. Mírate acá. Mírate acá. Esta es la de Mauricio. ¿Qué pasó? Le faltó un poquito nomás. ¿Te gusta o no? Paramédico, paramédico. No, no, nada, nada, señor, no. ¿Otra vez? Jimmy, a mí, ¿qué está haciendo? Jimmy, tranquilo, tranquilo. En la cocina tiene que primar la calma. ¡Cinco! ¡Cállate, cállate! Oye, a Mauricio parece que se le daba bastante bien eso de enrollar, ¿verdad? ¡Ya acabé! ¡Cállate! ¡Mal compañero! Natalia, hablando de compañerismo, mira. Esto es una competencia. Yo solamente pedí el pionono porque era mi beneficio. ¿Hasta qué día de qué año me lo van a seguir enrostrando en la cara? ¡Quéjense! ¡Quéjense con los de producción, no conmigo! Participante Santi, me acerco rápidamente con la salsa de prueba y una hojita de parra adicional. Primero, para homenajearlo, porque usted es el rey. Lo primero. Era muy amable. Y lo segundo, para que pueda probar la salsa. Agarre una hojita de parra, si usted lo desea. Y para que pueda probar la salsa. Ahí está. Está igual a la que usted está haciendo, participante Santi. También está agria, casi. Muy bien, muy bien. Muy bien, buena suerte, participante Santi. ¡Hierve! ¡Hierve, hermana, hierve! Oye, Natalia, ¿qué sabes de Turquía? Así rápidamente. ¿Sabes algo de Turquía? Naranja o algo. Nada. Turquía. ¿Quién no ha soñado una velada romántica en un globo aerostático en Capadocia o Capadocia, como tú quieras? Con el amor de tu vida. Comiendo shawarma. ¡Ay, qué lindo! Voy a ahorrar para ir. Participantes, quedan 5 minutos. 5 minutos. Vamos, señores, dense prisa. Y no se roben, no se roben las salsas. Vamos. Chaval, ¿qué te parece? No te lo crees ni tú, ¿eh? No me lo creo ni yo. ¿Ya sabes cuál es el secreto de Fatmagul? ¿Sabes? ¿Sí? ¿Cuál sí. es el secreto de Fatmagul? No lo puedo decir. ¿Por qué? Porque es un secreto. ¡Oh! Sigan analizando. Me queda tiempo, no sé si hacer una limonada de hierbabuena para mí o para todos mis compañeros y para los 3 jurados y para los chicos de las cámaras. Me gustaría hacer un poquito también de agüita caliente para hacer mi café turco. Pero no, voy a hacer una limonada para mí porque no se lo merece. ¿Qué estás haciendo? Mi limonada. Participantes, quedan 3 minutos. 3 minutos, señores, 180 segundos. Yo sé que parece un montón, pero no lo es. Así que dense prisa, señores. Están deshechas, amigos. Están deshechas, amigos. Hice 20 y 5 están deshechos. Terrible. Muy bien, chaval, esto lo tengo casi, casi conseguido, ¿eh? Ya queda menos, ya queda menos. Yo no entiendo cómo todos estamos ajustando con la cocción y él lo ha tenido listo más temprano. No entiendo qué ha hecho. ¿Qué ha hecho ese hombre? Participantes, queda 1 minuto.
Participantes, va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Muy bien, participantes. Tremendo trabajo el que acaban de hacer. Este plato no solamente requiere sazón, sino también habilidades manuales. Señor Pavón, ¿qué tal está eso? Cuéntenos. Mis dolmats parece que están ricos, ricos. Participante Silva, por favor, quiero verlo degustar ese maravilloso plato. Es de allí con leche condensada. Señor Silva. No, no, no. Espectacular. Participante Mesones, por favor, quiero verlo probar esas deliciosas hojas de parra y conocer su opinión sobre su deliciosa preparación. ¿Qué tal está eso? Participante Salas, por favor, comparta con nosotros el maravilloso arte de verla degustar una de esas hojas de parra. Vamos, al estilo de la jurado Rossinelli. Estas dolmas pericotitas han salido muy bien. Participante Santi, por favor, deleítenos. Dios mío. ¿Estás satisfecho con su hoja de parra? Sí, señor. Muy bien. Participante Neira, por favor, deleítenos. Bueno. Está bueno. Muy bien, tremendo. Muy bien. Yo siento que bien, pero es, yo hice como la masa compacta de la carne. Está bien apretado, sí. Sí, está bien apretado, ¿no? Agradable, ¿eh? ¡Qué bien! La textura no es la correcta, pero sabe muy bien. Casi como que te cachetea, pero oh, te carga, ¿no? Ay, tengo esperanza. Toma tiempo. Uh-huh. No sé si será que de verdad le gustó o que el bailecito de Natalia Salas sirvió para algo. No es el baile. Muy buen sabor, Natalia. Muy buenos sabores, muy buenas texturas, muy buenas presentaciones. Estoy hablando bien de ti. ¿Cómo que mi bailecito? Pero ya eso, ya eso, ya esa cosa pasada. No está tan compacta la masa, entonces eso hace que sea más agradable, más ligerita comerla. Buen sabor, buena salsa. Bien, Mauricio. Gracias. Yo creo que te quedaste un poco corta con decir rica salsa. Debiste decir, no sé, como que espectacular, maravillosa. Algunos granos no están del todo cocinados. Pero de verdad que esto está muy bien. Salvo por eso. Gracias. Me faltó un poco, me faltó. De repente escogiste el único, ¿no? Porque yo probé casi todos. Muy bien, hermano. Gracias. Gracias, Mauricio. Muy bien. Gracias. Dígame, por favor, dígame. Está complicado, pues. Es complicado este sabor. Está complicado. Crudo y condimentado. ¿Crudo? No. Lo que pasa es que es un trabajo muy metódico. Necesitas estar de buen humor para... ¿De sabor? Es un buen intento. No te puedo decir que está bien, pero es un buen intento. Okay. Está bien. Gracias. Puede que esté seco, puede que esté quemado, pero tampoco ha sido desastroso. Vamos. Está bastante seco. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Se nos quemó? Uy, va a llorar. Tú puedes aprender de eso. Lo estás haciendo muy bien. Pero trabaja en estas cositas. ¿Sí? Gracias. Tú puedes. ¿Y el limón? No hay limón. ¿Dónde va Antonio Pavón? Ya no, ya Antonio, ya acabó ya. Ah, le faltó el limón, Antonio. Está bueno, pero se te ha ido la mano en las especias. Estamos probando en todos lados
Y la tuya, hasta ahora, es la que más caliente muy me deja fuerte. La boca. No en picante, sino en cantidad de especias. Ok. Gracias. Gracias. Pucha. Siempre me pasa lo mismo. O sea, que está buenísimo, que están jugosos. Es el primero que está jugoso. Lo que está mal es que me quema la boca. Javier, ¿en serio dices eso? Qué bien, el primero que está jugoso. Vi que usaste la cuchara. Sí, la cuchara grande. Grande. Y decía una cucharadita de comino, una cucharadita de pap. Entonces, cuidadoso con la receta y vas a poder hacer grandes cosas, Antonio. Okay. Como tus anticuchos de ayer. Ahí está. Dale. Gracias. Pequeño detalle. Siento que te has olvidado de una de las especias. ¿Cuál será? Estoy sintiendo, a ver, no sé si es... ¿Usted es experta? ¿Usted es turca o cómo para sentir? No, no soy turca, pero estoy sintiendo que aún una le falta de todas las que venimos probando. Pero como te digo, el sabor no está mal. Uy, 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 siente que se olvidó una de las especias. Me pregunto cuál será. Comino, porque estamos con tanto comino de Antonio que tenemos... Pues el... recuerdo. El recuerdo del paladar. Está un poquito crudo, mire el grano ahí. Sí, señor, seguramente que está un poquito crudo. ¿Qué más? ¿Está bien? Gracias, Jimmy. A usted, mi querido amigo. No hay que negar que la labor de nuestro jurado es sacrificada. No, esto está bien crudo. Yo creo que no le falta una, le faltan varias especies. No hay balance. Está crudo, no puede ser. Ligeramente crudo, algunas cosas más crudas que otras. Me falta que me comunique más. No es lo que espero. Gracias, señor. No, Jesús, crudo. Todo iba tan bien, hermano. Me falta un poquito de sazón, de cariño. Gracias, señor. Falta cariño, cocción y sabor. Tres cosas fundamentales en cualquier cocina. ¿Las hojitas están bien? Se han amortiguado correctamente, pero no es algo que esté desagradable. Solo que está bajo. Bajo en sazón. Total, sí, ¿no? Le subes el volumen y es algo agradable. Okay. No está desagradable. Ok. Pero nada, al parecer mi problema es con el arroz y con el trigo y con todas esas cosas. Bueno, no ha sido tan sencillo como ¿han habido algunos buenos? Yo pensé ha habido algunos buenos, ha habido varios malos por distintas razones. Error común, la cocción. También se han equivocado al armar las torres. Y bueno... En sí. Exceso de especiería. Exceso de especiería. Creo que no han agarrado el balance árabe, ¿no? El comino. A eso yo le llamo ofensivo, ¿no? O sea, lamentablemente, no es que lo haga de mala persona, no es que nos quiera ofender, pero hay una ofensa al paladar ahí, claro. Porque nos altera la boca y seguimos con ese retrogusto sí, no, que probablemente lo mantendremos un par de horas más. Un par de días. Sí, nos va a saludar más tarde. Sí, de hecho ha habido dos que me han gustado mucho. El sabor de uno de ellos me ha gustado mucho más. Pero me voy a inclinar a escoger al otro porque la mordida ha sido mucho más agradable. El sabor también ha estado bueno, no muy lejano del otro que me gustó más. Su salsa me gustó mucho más que la otra. En general, o sea, el plato en general ha sido más agradable. Por eso voy a escoger este. Y ha trabajado bien, además. ¿Mm? Estoy de acuerdo. Para mí el peor tuvo la mejor salsa, pero no estuvo bien en la hoja de parra. Sí, sinceramente. Tenía todas las... Bueno, entonces sabemos quién es el mejor y quién es el peor. Lo tenemos. Sí, sí, sí. Bien, querido jurado, tenemos una decisión. Unánime. Sí. Unánime, además, tremendo. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha preparado la mejor o las mejores dolmas de hoja de parra. Y también conocemos el nombre de la persona que ha hecho la peor preparación esta noche. Querido jurado, por favor, díganos quién ha sido la persona que ha logrado hacer la mejor preparación en este primer reto de la noche. La persona que ha logrado hacer la mejor preparación es... ¡Mauricio! ¡Reivindicaste tu cachanga! ¡Reivindicaste tu cachanga! Acaba de ganar 3 puntos en su decisiva tabla de posiciones
y por ende se coloca en el primer lugar. Usted solo, solito, de manera... Entonces ahora yo voy a pasar al tercer lugar. Punto, señor. Fuerte aplauso para el participante en eso. Y ahora sí, el momento triste de esta primera parte de la noche. Conocer el nombre de la persona que ha hecho la peor primera preparación esta noche. La preparación que menos nos ha gustado esta noche, o la peor preparación de esta noche, es de... Antonio. Antonio Pavón. Participante Pavón. Otra vez. Lo sospeché desde un principio. Usted tendrá una penalidad. Deberá vencer un gran obstáculo. Se lo contaré en breves instantes porque para ello necesito que hablemos primero del segundo plato de esta noche. Hay días que provoca portarse mal, celebrar cual fiesta patronal, comer mucho y brindar como si el mundo se fuera a acabar. El problema es que al día siguiente nos sentimos fatal y nos viene el arrepentimiento. Pero tranquilos, para que el vacilón no termine en desazón, antes de tomar y comer, tómate un Hepavit B Complex. Tu hígado te lo agradecerá. Si te vas a portar mal, hazlo bien con Hepavit B Complex. Recuerda que Hepavit B Complex es un producto de Laboratorios Farmacéuticos Marcos. Confianza de siempre. Bien, tremenda novela, señores, tremenda novela. Y ahora sí, a lo nuestro. Momento de hablar del segundo plato de la noche. Pero antes, ¿qué les dije que iba a ocurrir hoy por primera vez en la historia de esta competencia? Nunca antes visto. No. Señor Silva, esta nueva dinámica que hemos creado para ustedes podría cambiar su destino en esta competencia. El destino y el de todos los participantes, porque no se va a conocer el resultado final de la tabla de posiciones hasta el último día. Porque esta noche, por primera vez en la historia del Gran Chef Famosos, el voto de uno de nuestros jurados va a ser secreto. ¿Ah? ¿Un voto secreto? Ja, ja, ja. Yo nunca he creído en los votos secretos. Es decir, ustedes... Al final de esta noche van a acumular el puntaje correspondiente al voto de dos jurados. Y hay un tercer puntaje que va a quedar con un signo de interrogación. Va a ser una incógnita y de ese puntaje podría depender, y han visto que la tabla está muy apretada, ese podría ser el puntaje decisivo para que uno de ustedes pues pase y recupere directamente su sitio en esta competencia. Así que vamos a hacer esta dinámica, señores, porque... No, nosotros no lo vamos a elegir, lo va a elegir el destino. Y el destino está encima de las estaciones de nuestros jurados. Ustedes no se han dado cuenta, pero el destino ha estado ahí durante toda la noche. Podrán observar tres fest encima de la estación de nuestro jurado, esos tres gorritos que ustedes ven ahí encima de la estación, y uno de esos gorritos tiene un check de color verde. Los otros dos gorritos tienen unas cruces. El jurado que saque el check verde significa que será el jurado que tendrá el voto secreto esta noche. ¿Entendido? Y para que, señor Santi, porque yo sé que usted es una persona muy desconfiada. Absolutamente. Para que no desconfíe, yo voy a darle la vuelta a todos los gorritos. ¿Usted es mago? No soy mago, señor. Yo soy solamente el humilde mensajero de este programa. Jimmy es muy dudoso, y claro que lo soy, por algo soy viejo y conozco mucho de esto. Jurado Rossinelli, es usted la primera en elegir. Mucha información para mí. ¿Qué fest? Uy, el del medio, el del medio. Nelly agarró el del medio. ¿Será buena suerte? No sé, ¿quiero que le toque? No sé qué quiero. Jurado Bocchio, jurado Macías, agarre un gorro, el que ustedes quieran. Cruzamos. Muy bien, cruzaron. Muy bien. Y a la cuenta de tres, por favor, quiero que muestren el resultado del azar. 1, 2, 3. La jurado Rossinelli será la encargada del voto secreto. Será la portadora del voto secreto. Mejor. Mejor que sea ella, que sea Giacomo, que sea Javier, ¿no?
Es decir, la sumatoria que ustedes tengan al final del día no incluirá el voto de nuestra jurado Nelly Rosinelli. Efectivamente, y no descubrirán cuál fue el puntaje que ella les puso a ustedes por este plato hasta el último episodio del repechaje, o sea, el próximo episodio. Está bien, está bien. Ella introducirá cuidadosamente esta cartilla en este sobre y este sobre permanecerá cerrado en la caja fuerte más segura del canal. Solamente las personas autorizadas, que son pocas, podrán extraer este sobre, traerlo hasta aquí y finalmente descubriremos el puntaje de la jurado Rosinelli. Ah, ya, con razón que hay dos tanques en la puerta. Aquí en la avenida San Felipe hay un helicóptero que está dando vueltas. Con razón, pero ahora todo tiene sentido. Y ahora sí, hablemos del segundo plato de la noche. Querido jurado, por favor, háganos el honor. El segundo plato de esta noche es... Doner Kebab. ¿Doner Kebab? ¿Qué? Espectacular, eso a mí me encanta. No, yo madre quiero mía. Doner Kebab. Y para que vean, señores, una vez más, que nosotros nos preocupamos por su bienestar, que nosotros queremos lo mejor para ustedes, pero sobre todo lo mejor para nuestro jurado que tiene que probar su comida, les vamos a entregar las recetas. ¡Sí! ¡No! ¡No! Eso. Así sí da gusto concursar, porque te tiene la receta ahí, pues más fácil, pues. Ahora sí ya puedo pasar a la final ya de una vez. Bien, tenemos la receta impresa. Yo creo que nos va mejor con la receta impresa. ¿Lo hacen de buena gente o porque no confían en nosotros? Chicos, y para que vean cómo se ve un doner kebab, es así. ¡Osu! No, tremendo. No ves nada. Señores, ya más que eso, ya que nuestros jurados se pongan a hacerlo con ustedes. Les hemos dado la receta, les traemos el producto. Ya más que eso, imposible, señores. ¿Algún tip adicional que le pueden dar a nuestros participantes? Un detalle importante, chicos, para los participantes y para las amas de casa. Esto normalmente se hace en los restaurantes, en unos asadores verticales o en los puestos que vemos en las calles donde doran la carne. Lo que ustedes van a hacer en esta ocasión y las chicas en sus casas o los chicos que preparen este plato, lo pueden hacer en el horno. Es lo que vamos a hacer en este programa. Mientras eso pasa con las carnes, ustedes van a ir haciendo su pan pita, que lo van a hacer desde cero. Así que sean estratégicos con el tiempo. Y ahora sí, la información importante, señores. Para la preparación de este doner kebab, vamos a tener exactamente... 3 días y 4 horas. 70 minutos. 70 minutos, señor Silva. Papá, tiempo más que de sobra para hacer dos porciones. Muy así, bien. Así tiene que y ser. Y ahora sí, señor Pavón, como no todo pueden ser noticias buenas en esta cocina. Mil y una noches. ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Logró hacer la preparación menos buena? La peor, vamos. La peor preparación en el primer plato de esta noche. ¿Qué le dije yo que iba a ocurrir? Que iba a tener una mala noticia. Una mala noticia, una penalidad, efectivamente. Bueno, le cuento que usted, antes de empezar con su preparación, deberá... Mejor se lo voy a mostrar. Está aquí, lo tuve todo el tiempo. Deberá de armar un rompecabezas de 30 piezas. Peláez. Con una temática de el día de hoy, ¿no? Pucha, Peláez. ¿Un rompecabezas? Si yo soy el más torpe del mundo para hacer rompecabezas, hasta Antoñito lo hace mejor que yo. El pericotito bailarín arma este tipo de rompecabezas en cuestión de segundos. En y tres bailando. Minutos, el pericotito bailarín ya armó esto y se fue y se preparó una ensalada. Un doner kebab, efectivamente. Muy bien, ahora sí, ¡estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas, listos! ¡A doner kebapear! ¿Qué cosa? Soy el más torpe del mundo haciendo rompecabezas. Vamos, hasta Antoñito lo hace mejor que yo. ¿Tú por dónde se empieza? ¿Por dónde se acaba? Si estuviesen aquí yo y Antoñito, me podrían ayudar, salvar.
De mano en mano, de pueblo en pueblo. No, no, yogur tengo. Sí, allá. Te voy a dar el siguiente tip. Efectivamente, la respuesta está delante de tus ojos. Ya, ok, mucho mejor. Eso es lo que tienes que armar. ¿Quién le quitó el cartel al perejil? Ahora, ¿cómo se cuece el perejil? Hay una conspiración en mi contra. ¿Por qué le quitan el cartel al perejil? Pero solamente tienes que leer, pues, si solamente hay hierbabuena. No dice, pues, no dice. ¿Y qué otra hierba hay? Tiene problema con la hierba, Junior. Jurado, ¿dónde está la dificultad de este plato? Que logren hacer un pan de plano de este delgado y cocido al mismo tiempo. Chicos, alguien me ha robado mi carrito. ¿Llamen a la policía? ¡Ay, Dios mío! Alguien se ha choreado mi carrito de compras. Yo tenía mis cosas fríamente calculadas. ¿Sabe? Jimmy se robó porque Jimmy no, mamita, no tenía no. yogur. Mira, Jimmy, ¿tú tenías yogur? No. ¿Se acuerdan que Jimmy, yo le quise dar un yogur y me dijo, no, yo ya tengo en mi estación? Entonces él en su carrito no tenía yogur. ¿Y qué creen? El carrito que ahora tiene Jimmy tiene yogur. ¡Me ha robado mi carrito! Perdóname. Canela, pimienta. Mis compañeros le dicen shawarma. Yo, conocedor de la gastronomía turca, ¿qué yo le digo a shawarma? Para mí es domer kebab. ¿Cuánto es de cúrcuma? Una cucharadita. Ahí está. Esa es mi cuchara. Mi cuchara grande. Yo veo que Antonio se está demorando bastante tiempo en terminar este castigo. ¿Cómo se va a demorar tanto, pavón, en un rompecabezas? Pues son 30 piezas, pues. Háblame si son 500, 1000. ¡Ay! Pobrecito pavón, lo veo ahí sufriendo. Mientras yo fileteo, lo veo sufriendo con su rompecabezas. ¡Chaval, hostias! ¡Que apúrate! Es muy difícil, macho. ¿Por qué no me ponen otra cosa? Aprovecho en decir que quedan 60 minutos. 60 minutos, 60 minutos. Ay, Peláez, por favor, me ponen más nervioso. Por favor, ayúdame. ¡Esta! Dos piezas. No, momento, esta. Ahí está. Esta. ¡Ya puedo! ¡Bien! ¡A cocinar, a Doner, que va a fiar! Sí se puede. Venga, vamos, a cocinar. Bueno, ahora me lo voy a llevar a ver que el jurado lo arme. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está la carne? ¿Alguien sabe dónde está la carne? Por favor, ¿alguien ha agarrado dos bols no, señor, de carne? Hay un poquito más acá. ¡Sorry, amigo! Me pasé, fue mala mía. Creo que la competencia me tomó y no pensé ni siquiera que faltabas tú. Jesús, no te pases. Es un bol para cada uno. Cholo, si no cógete la carne que estoy cortando, vamos a medias, pues. Ya te la doy cortada. Aunque sea, te he dado la carne trozada. ¿Ah? Es un beneficio. ¿Qué me llevo entonces? ¿Eso dos? Justamente esta es una preparación de aprovechamiento de la carne, ¿no? Que por eso se está cortando en láminas muy delgadas para volverla a ensamblar teniendo toda la marinada entre las capas. Mis compañeros se han llevado todo, no me han dejado nada. No me han dejado nada mis compañeros, se lo han llevado todo. Estoy en Junior 2.0, ¿eh? A ver. Remoja tus palitos que se te van a quemar. ¿Natalia? Natalia es mi causa, yo la voy a ayudar en lo que pueda. Mira, mira lo que está haciendo Mauricio, lo está haciendo bien. Es que ha escogido hasta la herramienta adecuada. Está utilizando el cuchillo de utilidad. A mí se me hizo fácil cortar la carne porque utilicé la técnica que nos explicó el maestro Bocchio en los capítulos anteriores. Compromiso. Agarren el cuchillo más chiquito para que puedan hacerlo más rápido. Los vamos a ir separando los bordes primero. Acá hay una cosa al medio que tenemos que descubrir qué es. Este va acá. ¿Qué hago? Lo corto como pueda, ¿no? Porque esto es un desastre. La carne no está cortada, está destruida. ¡Ay, caracho! El problema cuando uno va a Estados Unidos es que tiene que poner todas sus huellas digitales. A mí me detienen en el aeropuerto, de todas maneras. Chamales. Tenía especial ilusión en hacer este platito. Madre mía, tenía especial ilusión en hacer doner kebab, porque a mí y a Joy nos encanta, pero así no sé qué hacer. Listo, Peláez. ¿Te das cuenta? Con la punta de los dedos. Ya. No con la palma, con la punta de los dedos. Eso es lo que te... ¿Ves? Listo. Ah, así de finito. Ya, a ver. ¿Cómo vas, Antonio?
porque los pedazos que me han dado son... Pero que no importa, porque mira, te pueden salir muchos pedazos chiquitos. Sí, 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 y claro. Después igual lo vas a unir, lo vas a ensartar todos en una brocheta. Sí, sí, sí. Corte paisana. No lo hagas. El corte paisana es un corte diferente al brunoise, al pluma, al concasé. No lo sé hacer. Olvídate, tope griloso. Esto lo vas a poner acá así. Vas a tener las carnes clavadas acá y vas a terminar con una cebolla encima para que se mantenga todo unido. Y esto irá al horno para que se cocine como un trompo. Preparar un plato así sin haberlo nunca ni probado, ni visto, ni saber qué hacer, es bien difícil, pero uno se atiene a la receta y lo hace lo mejor posible. Kebab, 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 kebab. ¿Más canelita? Más sal le pondría yo. ¿Más sal? Sí. Está bien especiado, un puntito más, un poquito más, un chiqui más. ¿Ya estás haciendo tu pan? Sí. Pan, pan, las mujeres, pan, pan. Ese chiste ya lo hice, no lo pongan. Ah, porque los otros son buenos. Sí, van a misa los domingos. ¡Ay! ¿Qué tal te parece trabajar con esas uñas? Bien. Toda esta situación, ¿no? Sí, porque me ayuda cuando tengo que agarrar cosas calientes. Las agarro con las acrílicas. ¿Qué tal? No sabías esa. Si te das cuenta, todo se ha quemado menos yo. ¿Por qué? Por mis uñas acrílicas. Por tus uñas acrílicas. Claro. O sea, que al final había sido mejor cocinar con uñas acrílicas. Había sido. Ah, perfecto. Participantes, quedan 50 minutos. 50 minutos. Vamos, participantes, dense prisa. Aceleren el paso. Yo seguiré aquí con este rompecabezas. Ya tengo cada cortado. Este es corte paisana, ¿no? Un poquito más grande del brunoise. Sí, sí, está bien. Una paisana, te cuento. Una paisana es un centímetro cuadrado con un milímetro de espesor. Esto que tú has hecho es más una matiñón, que es una paisana sin precisión. Ya. La, 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 la. Creo que algo me falta, no sé. Ah, la bicha, fe. Más despacio, tira para la próxima, fe. ¿Qué pasa? Participantes, quedan 40 minutos. 40 minutos, ya pasó media hora. Canela. Gracias, gracias, negro. Cebolla, maldita sea. Al ojo, papi. ¿Y ahora en qué bowl lo hago? Mira, Mauricio ya tiene el trompo armado. Oye, qué cambio el de Mauricio. ¿Realmente ha vuelto a la competencia? Tenía decidido. Sí. Recontra. Sí, ya lo tiene listo. Recontra, perfecto. Reencauchado. Natalia muy también bien, está Natalia. Avanzada. Natalia también, mira, bien. Voy a meter mi kebab en el horno. Ven para acá. Ven para acá y mira mi kebab cómo entra al horno. Los anticuchos eran ayer, Antonio, ¿ah? La verdad que estoy un poco frustrado porque con el incidente de la carne, que mis compañeros han cogido toda la carne y no me han dejado a mí nada. No fue a propósito, la verdad, la verdad. Creo que debería haber alguna sanción para la persona que haya cogido la carne, porque había una carne para cada uno. Señores, esto con toda la fe, con toda la fe. ¡Vamos, que se puede! Participantes, quedan 30 minutos. Mi pan, mi panadero. Mauricio. Yo ya no soy Mauricio ya. ¿Quién eres? Hoy día comida tú que yo veo. Mustafa. Mustafa. Mustafa, no, Mesonia, por favor. Dentro de poco mi programa Cocinando en Estambul con Mustafa Mesonia. Muy bien, tremendo, tremendo. Dios mío, otra vez tengo que amasar. He hecho un montón de masa, ¿no? Y soy orgullosa de mí. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, 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 las tortillas. Lo voy a hacer bien, vamos, vamos, que se puede. A su ya huele, ¿ah? Ay, perdón. ¡Oye! Perdón. ¡Silencio! No, tremendo. Pavón, ¿qué tal destreza, hermano? ¿Qué tal destreza, eh?
ni el payaso Charolito es tan habilidoso utilizando la palma. Menos mal que vienes tú a hacerme de reír. Muchísimas gracias, querido Peláez. ¿Qué sería de mi vida sin ti? Si es que tú eres un verdadero amigo. ¿Qué ha pasado, Antonio? ¿Por qué estás tan triste? Porque he empezado muy mal, no solo por lo del... Por el armar un rompecabezas de 30 piezas, todo de color azul. Te quita tiempo, pero el tema de no tener carne... Ah, ya. Porque no podía... Y los trozos de carne que tenía estaban fatal. Te han tocado mal los trozos. Muy mal, muy mal. ¿Estarán iguales? ¡No puede ser! ¿Estás seguro que esa es la herramienta adecuada para hacer lo que estás haciendo? No importa. ¿Estamos seguros? No, pero lo que pasa es que primero quiero mezclarlo. Por último, una espátula. Pero sí. Esta, o sea, de todas las herramientas, creo que esta es la 60 peor. 60 mililitros. Te lo digo en serio, ya. No quiero molestarte. Ya, amigo, gracias. A mí me da igual, hermano. Puedes hacerlo con el codo si quieres, pero yo estoy tratando de ayudarte. Gracias. Felizmente que a mí no se me cayó. Ay, pobre mi amigo Mauricio. Casi, casi, casi se le quema su kebab. Esto no es masa de nada. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Don Jimmy Santos, el ancho tremendo está bien, trabajo. Creo que sí, señor. ¿Usted había hecho esto alguna vez? Jamás, señor. Ya está estirando, ¿ya? Porque, Jimmy, yo tengo una curiosidad. ¿Por qué siempre que yo vengo a visitarte, tú agarras un cuchillo? No sé qué iba a cortar esto para hacerlo redondo. Muy bien. Hay que hacerlo redondo, ¿no? Jimmy, yo es que soy solo el mensajero. Sí. Ya, no sé preparar más este tampoco, ya. ¿Está bien o no? ¡Junior! ¿Qué? ¡Se te ha caído la...! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Vamos, Junior. Tú tranquilo, yo te voy a ayudar. Ponlo para que se caiga para allá. ¿Para que se caiga para dónde? Ya, suéltalo. No quedaba otra, se me cae, pese el chaguarma, pues hay que ponerle un andamio ahí para poder colocarlo. Ojalá que no se me vuelva a caer. Sería lo peor que se me vuelva a caer. ¿La masa también te quedaba así? No, le has echado mucha agua. ¡Ay! Me pasó la de la otra vez. Justo en los momentos precisos es cuando algo va mal. Quiero ir a ver el corte, porque ahora hay un corte paisana que claramente nunca en mi vida he escuchado. Quedan 20 minutos. Perfecto. Participantes, quedan 20 minutos. Perfecto, señor. Los segundos, ¿cómo va eso? Ya está, ya. Estoy ya está, todo. Ya. Acá arriba está. ¿Puedo ver cómo está la carne? No puedes porque... Ah, sí, no puedo. No, sí. Uy, es que si abres... Hay un golpe de aire, ¿no? Uy, hermano, y eso pasa, pero por acá lo puedes ver igual, tú, ¿no? Tú sí que te has tomado muy en serio, o sea, esta ahí competencia está. Ahora. Espectacular. Tremendo. Eso sí, tus cebollas se están quemando un poco. Sí, pero la cebolla es para darle su flavor. No contagiará. No, dices, no contagia, el olor a no quemado contagia. No quemará el resto. No sé, pues, porque veo, o sea, que la cebolla se está quemando por arriba y te puedo... No sé, pues, no, ya no, eso no, tú no, lo vas a tener no. que decidir. Cuéntale a todo el Perú cómo se hace este pan. Bueno, el pan se hace solo. Yo lo voy amasando nada más. Participantes, quedan 10 minutos. 10 minutos, últimos 10 minutos, participantes. Aprieta, aprieta. Fuerte, aprieta. Con plastilina, fuerte. Plastilina. Sí, pero fuerte con esta. Si no, la puedes pasar acá. Y aprieta, 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 aprieta. Pásame. Ya, aprieta tu masa. Ah, ok. Pues harina como para preparar una pizza. Ya tienes pan suficiente. Don Javier, ¿cómo está usted? Sí. ¿Y esto para qué? Estoy haciendo de sobra, por si acaso. ¿Y tu ensalada? La tengo casi hecha. A ver. ¿Te falta el pepino? Pues termina esto. Ok. Termina la ensalada porque esto ya es suficiente. Dale. El otro. Retira primero. Retira. Ya está. Está un poco gruesa, pero está bien, creo. Ahora hay que esperar que funcione el sabor, que es lo más importante. Parte de la tortilla estaba quemada y parte de la tortilla no estaba hecha. De hecho, acá te va a sobrar mucha masa porque... Te va a faltar, perdón, porque no alcanzaba el tamaño. Ajá. Pero aunque sea, le quitamos los bordes y te queda un poquito más. ¿El pan ya está? Sí, tengo dos. ¿El pan ya está? ¿Y el kebab? Ahí dentro. ¿En el horno? Sí. ¿Ya está? Falta unos minutos. ¿Y la ensalada? No he hecho. No has hecho ensalada. ¡Caracho! Se volvió a caer. Se está cayendo, es que se cae. Se está cayendo. Ajá. Bueno, no hay mucho tiempo para resolverlo. Por favor. Ah.
Participantes, quedan 5 minutos. Ahora la mantequilla. Ahora la mantequilla. Se me pega. Ay, no puede ser, brother, no puede ser. Participantes, quedan 2 minutos. Se envuelve en aluminio, ¿no? Tú eres mi favorito. ¡Ay, qué lindo! Está ayudando a Junior. Ojalá que no lo sabote. ¿La que entre nos? Sí. Yo quería que tú hagas pie, no. Participantes, queda 1 minuto, 1 minuto, 60 segundos. Vamos, participantes. ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Manos atrás, señores! Dale, 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 dale. Muy bien, participantes. Tremendo trabajo el que acaban de hacer con esos shawarmas, señores. Tremendo. Algunos mejor que otros, pero todos llegaron. Así que, por favor, cojan uno de sus platos, acérquense y que se abra el comedor, señores. Buena suerte. Cocina como un gran chef con Royal Prestige. Tú también puedes cocinar con las ollas y sartenes que has visto en esta competencia para que tus mejores comidas brillen como nunca. Estas baterías de cocina están fabricadas en acero inoxidable, grado quirúrgico de la más alta calidad, con garantía limitada de 50 años. Agenda una demostración a domicilio para que conozcas todos los beneficios de cocinar con Royal Prestige. Escanea el QR que aparece en pantalla para comunicarte por WhatsApp. ¿Qué tal está eso, señor Pavón? Yo estoy realmente sorprendido. Usted logró armar el rompecabezas. Sí. Y a pesar de eso... Me quedé sin carne, que no tenía carne. Lo lamento, hermano. Y a pesar de eso, tiene un kebab en su mesa. Sí, por favor. Con 10 minutos menos. A ver. Muy bien, vaya ejemplo. Sí. Participante Pavón, díganos, ¿qué tal está eso? Mi doner kebab está rico, rico. No está mal. ¿Qué cree que va a decir el jurado cuando pruebe su doner kebab? Se van a sentir como en el centro de Istambul. Ojalá se sientan sorprendidos, porque estoy seguro que de mí se esperan cualquier cosa menos esto. No está mal, la verdad. No es una delicia, pero tampoco para nada está mal. Está decente. ¿Está bien? ¿Qué tal está eso? Está bien cocido. Está bien cocido. Bien. Y tiene su ensalada. Se ve que está bien cocido. Y no es gruesa la tortilla. Satisfecho. Sí, señor. Satisfecho. Muy bien. Tremendo. Hay carne cruda, no han limpiado bien la carne. Hay pedazos de tejido conjuntivo, eso tenía que haberlo eliminado al comienzo. No está bien. ¿Qué cree que va a decir el jurado? Nunca pienso lo que puede decir el jurado. Muy bien, eso es importante. Lo que pienso yo es lo que vale. Muy bien, le felicito por esa actitud. La marinada no está tan fuerte y la ensalada tampoco tiene el punto correcto. Pero el pan está bien. El problema es el pan, definitivamente. Tú le invitas eso a tu cuñado Cristian Rivero. ¿Qué crees que va a decir? Uf. Oh, va a decir. Seguro que me miente y me dice, está buenazo. Está buenazo. Muy bien. O me dice la verdad, ¿no? Bueno, que pase Cristian Rivero. A ver, y nos va a decir qué tal está. ¡Oye, pasó de verdad! Así estaba, aquí.
El gran chef, señores, cambiando vidas, generando emociones. Los sabores están bien, pero el pan se está craquelando, se está deshaciendo y hasta siento un poco de harina cruda en el camino. A ver. Totalmente de acuerdo. No, tremendo bocado, no. Carita, mira la cara. Está procesando. Ahí hay bebida. ¿Quieres, Nicolás? Te estoy bien, ¿no? Abre la bebida a su tío. Llama... Un poquito seco. Yo que justo iba a preparar el fin de semana a mis sobrinos unos kebabs. La masa parece como una especie de hojaldre. Es porque le he echado demasiada harina en medio del amasado. Y se le ha quemado también un poquito. Entonces está como que con una cocción dispareja. ¿Qué tal está eso? Oh. Bien, buenazo. Eso quería. Bien. Una vez más. Muy bien. Esa era la reacción que yo esperaba. Falta sal. Estoy sorprendida porque yo, en paellas, ponen mucho cordero en España. No, y a mí no me gusta el sabor del cordero, me parece muy fuerte. Sin embargo, está muy rico. Bonita presentación de Natalia, ordenada, lo mejor que he visto hasta ahora. Creo que ayer Natalia quedó tan impactada con esa potencia de sabor que tenía su preparación y la de la mayoría, que hoy día justamente ha jugado a la segura, con sabores muy neutros, muy bajitos de sabor, siendo una preparación tan especial. A mí me ha tocado un pedazo muy tostado, muy sabroso, ¿eh? Muy sabroso. ¿Crees que con ese doner kebab obtendrás el primer lugar? Ya estás en el primer lugar. ¿Crees que lo conservarás? Me gustaría mantenerme en el primer lugar con la sumatoria total. Entonces, esta es una estrategia para... para mí el mío está rico. Pagaría por esto. Ver lo que pasa hoy día para mañana seguir dándolo todo como todos mis compañeros, porque yo sé que todos van a dar lo mejor de cada uno. El mío está riquísimo. Muy buen sabor. Parece que en verdad lo hubiera comprado en cualquier restaurante árabe, palestino, turco y con una fusión peruana. Próximamente en mi food truck. A ti, Nelly, no te cobro. Nada. Javier, a ti, pagando con sencillo, acepto tarjeta y todo el tipo de pago. Señor Silva, Carlo Junior Silva, ¿cómo está su enrollado? Está acá, está bien, o sea... Terminado. O sea, terminado está. Hay que limpiar la carne. Me pasó de todo, como siempre, como todos los días, como todo. La masa se me malogró, tuve que volver a hacer la masa, se me cayó. ¿Cómo? Porque le puse mucha agua. ¿Cómo se le malogró? ¿Se le malogró o usted la malogró? Yo la malogré, porque se me fue el agua, de ahí tuve que volver a hacer otra, se me cayó el shawarma, lo tuve que levantar, gracias al señor Mauricio que me ayudó, no terminé de hacer la ensalada. Pero sin embargo, mi shawarma, creo yo y me atrevo a decir que es uno de los que tiene mejor sabor, la carne. Más o menos, nomás, ¿ah? ¿Eh? Es un buen intento, ha mantenido la tranquilidad Junior mientras cocinaba, pero le falta alma a esta preparación, no tiene alma. Es como, no me dice nada. Aquí no solo importa el esfuerzo, lo que importa es la presentación final. No siempre vamos a ganar por el esfuerzo, así que pase lo que tenga que pasar y ya está.
El pan está bien. El cordero está muy bajo en sabor. No logró la ensalada. Ha sido un buen intento, pero Junior tiene que mejorar mucho en el tema de la velocidad. Que se lo venimos diciendo, ¿no? Se queda mucho en un solo proceso, no logra hacer multitasking y eso hace que no llegue a una preparación completa y que no llegue a trabajar mejor en procesos como el marinado que le tocaba hacer. ¿Te quedaste sin ideas para la lonchera de tus peques? Tranqui, Redondos te trae la solución con los nuevos embutidos de pollo Redondos. Deliciosos y prácticos para disfrutarlos todos los días. Elaborados con carne de pollo, son fuente de proteína para darles la energía que necesitan. Engríelos con la salchicha y jamonada de pollo Redondos, preparándolos en sándwiches, tortillas o como más les guste. Encuéntralos en los principales mercados y supermercados a nivel nacional a un superprecio. Queridos participantes, les cuento que nuestro jurado ya ha tomado una decisión. ¡Ay, ay, ay! El maestro Bocchio y el jurado Macías ya han dejado su puntaje en la pizarra. Y les cuento que la jurado Rossinelli... Ya se fue. Sí, confirmo que ya está de camino a la bóveda del canal para dejar la cartilla con o el sobre con la cartilla de los puntajes debidamente resguardada. Muy bien, participantes. Buena suerte. Vamos Gracias. A ver la tabla de posición. Gracias. Gracias. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. El maestro Bocchio y el jurado Macías han dejado sus puntajes en la decisiva tabla de posición. Y tal y como les he comentado, la jurado Rossinelli ya ha dejado el voto secreto en la bóveda del canal. La suerte está echada y el puntaje ha sido tabulado. Así que empezaremos de abajo hacia arriba, señores. La puntuación preliminar ha quedado de la siguiente manera, señores. Seriedad, seriedad. El puntaje preliminar más bajo el día de hoy fueron 2 puntos. Y lo obtuvo el participante Santi. Participante Santi, 2 puntos. Recuerde, participante Santi... ¡Qué felicidad! ...que todavía falta el voto secreto de la jurado Rossinelli. Como bien lo indica este signo de interrogación. Con ello, completa 18 puntos, señor. 18 puntos. Bueno, gracias, pueblo. Gracias. Oh, Jimmy, lo siento mucho. Vamos. Vamos a seguir esforzándonos para mañana tener... Un chin chin de puntos. El segundo puntaje preliminar más bajo de la noche lo obtuvo. Fueron 3 puntos. 3 puntos. Y esos 3 puntos le corresponden a Junior Silva. Con ello suma un puntaje preliminar de 10 puntos. El siguiente puntaje más bajo son 4 puntos. Y esos 4 puntos corresponden a Jesús Neira. Haciendo un puntaje preliminar de 21 puntos, señores. Bueno, no lo hice tan bien el día de hoy, pero bueno, hay cosas que pasan y este día fue uno de ellos. 2 participantes obtuvieron preliminarmente 6 puntos, señores. Uno de ellos... Qué rico es comer una parrillita en familia, pero mucho mejor si es bajo el sol y al lado de la piscina. En Condominio Montemar podrás disfrutar de esto y más. Con zona de parrillas, 3 piscinas, 6 canchas deportivas y clubhouse. Compra hoy tu terreno con hasta 25% de descuento y financialo hasta en 24 meses sin intereses. Aprovecha las cuotas insuperables solo por julio. ¿Qué esperas? Escanea el QR y llévate 2.000 soles de descuento adicional en la compra de tu terreno.
les quiero contar cómo ganar harto billete dándose un antojito. Porque con sus Field favoritas participan en la promo Field por un premio por el valor de 30.000 soles. Guarden sus empaques, escaneen el QR y registren su código de lote ahorita. Porque además pueden ganar premios semanales como Play 5, Smart TVs, iPhones y más. Ah, y si registran empaques de Doña Pepa, Cuacuá, Chocosoda y Vainilla Field, se duplican sus chances de ganar. Dos participantes obtuvieron preliminarmente 6 puntos, señores. Uno de ellos, el participante Pavón, que suma 20 puntos. ¡Ay, qué bien! ¡Bravo! Ahí está, no está mal, ¿eh? Algo es algo. Y la otra persona que obtuvo ese puntaje fue la participante Natalia Salas, sumando un total de 22 puntos. ¡Epa! Así estoy subiendo. Y el puntaje preliminar más alto de esta noche, evidentemente, lo lleva el participante Mauricio Mesones. Y obtuvo preliminarmente 9 puntos. Más 3 puntos por haber ganado el primer reto de esta noche. Tiene exactamente 12 puntos preliminarmente. Eso lo lleva a la punta con un total de 29 puntos, señor Mesones. Señor Mesones, felicitaciones. ¡Mustafa! 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 Último día de repechaje, esta es su última oportunidad. Este lunes a las 8 de la noche, nadie quiere dejar la competencia. No me voy a rendir. Yo sigo luchando. Y a pesar del desafío. Cristo Santo resucitado, apiádate de mí. Se me baja la presión. Lucharán para quedarse. Nunca hemos tenido una noche como esta. La persona que se queda puede ser el futuro gran chef. Este lunes a las 8 de la noche, El Gran Chef Famosos, segunda temporada. Un programa original de Latina Televisión. 40 años contigo.